Ay, voy a botar esta leña y me voy a ir también. Ay, ya no te vayas a caer, o el callando el teléfono. Ay, bofana, como un hijo me voy. Pata, agárrate de mí, agárrate de mí. ¿No te gusta, pues? No. No te gusta. Debe tranconar la bailita. Hola, peloncitos, peloncitos, siempre jodidos, pero contentos o no contentos de estar jodidos. El día de ahora nos hemos venido hasta acá, hasta el río, porque... pase, ¿no? En fin, no lo va a ver nadie. Creo que no. Va, hemos venido... He traído a esta cipota porque ya saben ustedes que no le gusta bañarse, más este niño a las 6 de la mañana y me suplica que no se... que no se quiere bañar a la hora de salir, entonces ahora le quiero que bote toda esa tierra, toda esa mugre que tiene. Yo no sé si sea ideal cocinar así. ¿No conoces? Va, escucha, muchachos y muchachas. Vamos, el día de ahora ay, el agua se me olvidó otra vez. Hola, ¿cómo están mis peloncitas y peloncitos? Siempre jodidos, pero contentos. ¿Pero no? No sé, de ella no me lo sé. Es lo único que me aprendí de decir. Vale, miren, la idea es aquí, que todos vamos a hacer café. Ay, ponga atención, no lo puedo explicar dos veces. La idea es aquí que todos van a hacer café. A la cuenta de 1, 2, 3, quien haga el café mucho más rápido. Ajá. Se salva de bañarse el día de ahora. Y resulta que los que vayan, debe de haber un ganador entre los cuatro. Ese no se va a bañar. Los tres que hemos quedado nos vamos a bañar uno con otro. Es decir, que a usted la van a restregar y usted va a restregar, ¿me entiendes? Si los tres nosotros perdimos. ¿No te gustaría restregar? Sí, pero. Si los tres nosotros perdimos, pero... yo la estriego a usted estriega a Joel. Y él me estriega a mí. Así, ya. Pero resulta que no traje agua para el café. No, para sacar de lava, ¿eh? De río no nos puede. ¿Y si vamos a pedir por ahí? ¿Qué pedimos hoy? Yo no pido nada. Va a ir a tener que pedir. Pero grabando. ¿Ah? Pidan les voy a dar lo del vaso, la medida del vaso. ¿Y cómo nos vamos a traer 4 vasos? ¿Vale? Traen un poquito. Nunca. Lo traen lleno, los 4 vasos. A lo mejor es de un solo la uno. No, porque cada quien va a preparar su café. Ajá. O tráiganlo. Sí, tráiganlo en la olla. Hay que llevar un vaso. Y llévese la medida que se le salgan un 4. Poquito más de 4 vasos. 5 vasos, bien. Ajá, 5 vasos. Ahorita van a ir los muchachos y volvemos más adelante. Cinco y un poquito, porque cabal iba a ser el mismo aquí, para que tomen. Yo sé que nada más, pues si tiene ganas de tomar algo, no va a alcanzar, lo hacemos aquí. Ay, no.
llenar los vasos. Póngalo ahí donde nadie se vaya a parar ahí. Ahí acomódalo, en aquella esquina hasta allá. Vaya, miren. Segura bañada la mía. Vaya, ahorita ustedes los primeros van a ser ustedes. Esto no es en pareja, aquí quien salve su pellejo, ¿ya? Helada el agua, sí. Sí, vaya, digamos que esta es tu medida, juez. Que empiece, juez. No, es que lo van a hacer los dos juntos al mismo tiempo. Los tres, cuatro. Los tres. Y el camarógrafo no va a jugar. Bien va. También todos vamos a jugar. Te los regalo. A vos te encanta eso. Ay, vieron que ayer que estuve haciendo por las pechadas que hice, que no las hice bien, me duermo. Vaya, inicien. Vaya, aquí. Vaya, creo vos que jugué el tomando agua y las... Te los ojos cerrados. Vaya, aquí quien no haga menos tiempo. Vamos, inicien. ¿Y dónde está el pan? En realidad van a haber dos ganadores, fíjate. ¿Quién es panita? Porque como no tenemos otra olla, es el detalle. Así que de ustedes vamos a sacar un ganador y de nosotros vamos a sacar un ganador. Vaya. Inician en este momento, Joelito. Les recuerdo que quien... Espérenme, eso les voy a repartir esto. Hombre, nadie más. Joel. Joel. Pero el juego ustedes también lo tienen que aprender. Pues sí, es que cada quien va a salvar su pellejo. Sí, porque ya con el juego prendido, cualquiera. Un jueguito caduco. ¿Ah? Es que sí. Un juego caduco. Ahí no, Tatiana, ese camino. Pero lo que pasa es que si le decimos otro donde haya a otro lado, más que podemos agarrar. No, lo pueden hacer a cámara. Debes de limpiar su puesto, pues. Te recuerdo que si no llegas a terminar rápido, te vas a bañar y no te vas a estregar solo. Alguien te va a estregar hasta los huevos ahí. Hasta las alguitas, sí. Para las alguitas fieles que tenés. Así que empezá a preparar tu puesto. ¿Qué estás haciendo entonces? Pues, no, pues, ahí está. Ahí quien lo haga más rápido. Deben de tener iniciativa. ¿Quién enciende su juego más rápido? ¿Juego? Sí. No, yo no. Aquí está otro lado, ¿ves? Lo puedes encenderlo. Fósforo. Cájame uno, hija. Pero ni parrilla trajimos. Vamos, rápido. ¿Cómo? Ay. Ay. La importancia es saber cocinar o saber preparar algo. Mire, hija. Con tres palitos. No, busquen más, hay más palos. Aquí es creatividad de cada uno de ustedes. Aquí hay no más se van a quedar con lo que le he dado. Busquen hoja, busquen chilillo, lo que sea. Ahí tenemos a los participantes, como les digo, el primer ganador. Se libre los retos. Ahí podemos ver a Joel, ya le va a llegar Semana Santa después. Invierno, primavera, verano. Joel, y con una hoja te va a aprender esto. Joel. Mírame ella. Y con una hoja te va a aprender eso. Espera. Metele, estás en que era tu calzón envuelto ahí para que aprenda rápido. Te podemos quedar sin nada.
Ay, abuelito. Ay, Dios, es que... Te juro que así nunca vas a encender un juego. Es un trapo que tengo que conseguir. Zampale esta siquiera todas. Es que ahí hay un montón de tus y yo no miraba, ve. Voy a meter tan siquiera bien. Ájala, agárrela, no sé. Pueden ir aquí, creatividad de cada quien, puede agarrar lo que sea. Ah, pues también. Ay, vamos, no. Tatiana va con todo. ¿Cómo es la Tatiana? Ahí quien termina de hacer el café más rápido y comerse su pan. Con que termine su café es suficiente. Si no, mire, el agüita ahí lo va a estar esperando más a vos. Y esa agua es heladísima, ya la tocaste. No. Esa es como que es agua de refri. Va a decir que nos veremos en el próximo video. No se lo pierda para que siga viendo la continuación.